aquí estamos con los chicos de Split Room, en la serie de con el Mazda. Recordad que todos los viernes a las 10:30 son, hay carreritas, bueno, a las 9:30 con los Fórmula US y a las 10:30 con los Mazda. A ver si se va animando la gente. Registrados. Sí, estamos 7 en pista y había registrado, había 13, 14, no sé. No sé ni en qué circuito estoy. Esto no es Daytona, ¿verdad? No. Madre mía, lo que no me pasa a mí, que has visto la carrera, a 200 metros de la meta me pantalla en blanco, tío. Bueno, eso ya te ha pasado varias veces y yo creo que es algo de RAM. ¿De RAM? 16 GB de RAM, tío. No sé. Es que el tema es que sigue el Hotel Hood funcionando. Y claro, yo ya cuando he escuchado el sentir el volante el muro y he escuchado los golpes, digo, le voy a dar escape porque voy a matar a alguien. Fue una putada porque iba a quedar segundo. Para luego salí octavo en la carrera de parrilla inversa, pero... Ha salido el último en la segunda carrera, el 25, creo. Empezaba a remontar muy bien, iba muy bien, pero en una tontería me he despistado y me he ido fuera y no sé cómo he terminado el 15, creo. O el 11, no sé. David Har dice: pisa, pero ¿qué haces? Thank you.
Por aquí, putillos. Calaos estáis todos, pero nadie dice a que sus pasa.
off track está. Está barato aquí. Ah, que es el tema del off track que te come. Pues qué. A mí me han echado la broca antes. Te han dicho que no hay que dar zarzuelas. ¿Qué coña, madre? Toma esto en serio. Hostia. No te enfades, tío. No, padre. Directo. ¿Vamos en directo? Pues si cuento las burras que se han dicho en este canal, si no lo han baneado ya. Bueno, y por ver esto a cariño. Ya está abierto el server, ¿no? Supongo. Voy a decir una cosa, pero me acabo de acordar que estamos en directo y no puedo decirla. Es que lo que se dice cuando van a echar una foto. O lo que cena por las noches. Cocido. Venga, vamos al server de carrera, 12 minutitos. De práctica y espectáculo. Y luego la clasificación. Luego el espectáculo. Pues es con el tuyo seguro. Y a mí es que siempre me pasa algo, tío. Sea la carrera que sea. Sí. Hombre, si no me pasa nada, gano. Está claro. Hombre, yo últimamente también siempre me pasa algo. Me da carta a Bonnie, o me tapo alguien, me tapo el suelo. También.
las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez, estampo y me estampan. Se hacen ahí un menaz, a Troa. Un saludo para David Jareño, que está ahí. ¡Jareño, cabrón! Está viendo en el directo. Trabaja de peor. ¿Cuánto pide para los... para los 40 minutos de carrera? ¿Tú vas a decir cuánto pide Jareño por noche? Eso sí lo sé. ¡Qué zorro! Ya ha pedido sus servicios. ¿Eh? ¿Cuánto pide de combustible para los 40 minutos de carrera? Pues deben rondar los 30, porque... bueno, no, los 30 no, 25, 26, porque yo llevo 23 litros y me pide 34 minutos. Y por ahí. 25, 30. No tenemos datos, pues ya estamos. Yo le echaré 30 y luego en la segunda carrera, pues veré si... ¿Qué segunda carrera? ¿Es la de 50 minutos? Claro, es la de parrilla pervertida. A ver, voy a hacerlo bien, voy a salir... Paso de ti. No te pillo. Va bien. Y me ha jodido el karma. Soy la sombra de Kevin Sánchez.
afecta mejor llevarlo al corte o puedo levantar un poquillo que no llegue al corte? Hasta el corte muy pronto. En la mitad de recta ya estás en corte. Por eso digo que igual es mejor levantar un poco. No, no. En la recta llega al corte en sexta, pues ya está. Así por así. Que no entiendo de verdad. Vaya, no estoy yo solo. Madre mía, Kevin Sachs. Loco, premo. Tiro puro. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cartaboni, qué? ¿Has ganado al final o no? Joder, macho, llevo una racha buena, eh. Casi me descalifican por... No me... por incidente, pero... para salvar al final. Esto es Fitcher, ¿no? Sí. ¿Tenemos que pagar suscripción? No. Pues me desuscribo, me gusta sentirme estafado. Venga, hombre, lo off track, no hay ni una vuelta buena. ¿Esto qué coño es el circuito, eh? Estos se han equivocado aquí, me he hecho mal. Cuatro vueltas y cuatro vueltas variadas. ¿Y cómo lleváis el...? A tope. A tope. Yo lo he tocado todo. Lo he tocado todo al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Duty. Duty. Me van a llamar de phone a Eddie para ficharme. Team play. ¿Cómo? Nada, Uri. ¿Qué dice de phone a Eddie? Llevo tanta ala que me van a llamar de Pona Eri de la discoteca, coño. Madre mía. Pona Eri, madre mía, esa es del 92. Gentuza de. Gentuza de, del centro de Cataluña, cuidado. Y de Tarrasa, cuidado. No te culo. ¿Qué pasa, Uri? ¿Tú ibas al Ramatat, no? No. No, gracias, botellón. Yo iba a cosas más selectas como chasis. ¡Hostia, chasis, chaval! ¿Te suena selecto? Y Scorpia. ¡Hostia, Scorpia! ¡Joder! Madre mía, poco maquinero, ¿no? El chasis es lo que yo siempre rompo.
ver, aquí me ves tomando pastillas para el ácido, Uri. Ácido Uri Loki. Dime que no tienes el graduado pa este nivel, ¿eh? Si se sacó el carnet de identidad a la tercera, coño. Por de puta, no me dejas concentrarme. Claro, no tenemos datos. He dado cuatro vueltas, no sé ni lo que hay que poner para carrera. Porque no he dado ni una vuelta limpia. ¿Cuánto hay que poner para los 40? ¿Para los 40 de cuánto de carrera? 98. Un carrero. A ver si estamos haciendo 2 minutos. Y son 25. Y esto gasta algo más de 1,5. Va, con 20 litros. Digo, sí, con 20 litros. Con 20 litros basura. Sí, no. Seguramente. Igual alguno más. Si le enseñas la botella, va solo. Cuidado que voy. Lo siento. Joder, ahora que estaba preguntando eso, me cago en la puta, vaya mierda de sentido. ¿Cómo has configurado los off-track, Uri? No se configuran. Están fatal, lo has configurado fatal. Te da off-track con nada. Eso lo has puesto muy mal. Por algo será. ¿Y la 1? La 1 está bien. Venga, hombre, otra vez. Thank you.
20 litros de sobra. Son 17,3. Sí, acabo de calcular ya. 19, 6, 18, 19 pide. Bueno, gente. Venga, suerte. Hay que pasarlo bien. Suerte, señores. Martín Castro abandona. Pues. La presión de Castro.
Calle, a ver, dígame lo solicitado, no sé qué ha pasado. Thank you.
Ahí se han matado Ramón y Kevin. Yo quería que ganaras tú, Uri. Uriol. ¿Que no quería ganar así? Joder, pues coño, y yo quería ganar así, pues yo qué sé, pues hay veces que se gana así y hay otras que no. Una vuelta más hubiera estado bien, divertido. Vamos a ver qué ha pasado en la última curva. Era pues última, sí, tío. O sea, igual se ha pasado de frenada Ramón o se le ha descontrolado el coche a Kevin o no. Dios, sé. Dios. Yo tenía ahí buena batalla con Kevin, tío, pero si es que al final, con un mínimo fallo que tenga, y me he comido del lowdown, madre mía. 20 incidentes creo que he terminado. Vale, es que Que se quita el slowdown en la línea de trazada. Sin problema, ¿eh? Sin problema, ¿eh? 2000 de rating que te quitas el slowdown en línea de trazada. Está pasado y defeinado. Hombre, claro que me he embarazado. Ya, te dejo la trazada mala. A ver, ¿qué ha pasado en la última curva, última vuelta? Ramón creo que ha pecado de optimista. De optimista, bueno, eso no pasa a ti. Yo a Kevin le he dado tres o cuatro toques por detrás, le he dado, pero bien dado, ¿sabes? Porque de pasarte de frenada y no puedes esquivarlo, tío. Pero bueno. Bueno, pues ahí están los resultados de la carrerita. Y vamos a cortar la retransmisión. Ya sabéis que el domingo tenemos los TCR y los Praga. Y nada, nos vemos la siguiente transmisión.